¿Qué tal, amigos? El día de hoy aprenderemos a utilizar el teorema de Pitágoras para la resolución de algunos problemas que nos plantean estos triángulos. El teorema de Pitágoras es aplicado para los triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo es aquella figura que posee un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, que está formado por sus dos catetos y a su vez posee una hipotenusa. El teorema de Pitágoras plantea que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, lo que se lee como h al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Despejando cada variable de la fórmula obtenemos estas dos otras fórmulas. Vamos con los ejemplos. Tenemos esta situación donde nos dan dos catetos, x igual 4, y igual 3, pero debemos hallar la hipotenusa. Proseguimos a aplicar el teorema. El teorema nos dice entonces que h al cuadrado es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Como conocemos algunas de estas variables, vamos a reemplazarlas y nos queda entonces que h al cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Al solucionar estas potencias tenemos entonces que h al cuadrado es igual a 16, ya que 4 por 4 es 16, más 9, ya que 3 por 3 es 9. H al cuadrado es igual a 25 al resolver esta suma. Proseguimos entonces a despejar solo h y obtenemos que este cuadrado lo mandamos a radicar, pero debemos tener en cuenta que cuando a un exponente se le hace la transposición de términos tiene dos resultados, uno positivo o uno negativo, por eso nos queda más o menos raíz de 25, pero tomamos entonces el resultado positivo y la raíz de 25 es 5, por tanto h es igual a 5 y ahí nos queda solucionado el valor de la hipotenusa.